Nueva derrota del Avilés Stadium, la tercera en la semana de tres partidos, nuevamente en Gijón, en la calzada, ante el Gijón Industrial, por un 2-0, en un partido bastante parejo, pero que se definió, como siempre, en las áreas donde el Avilés Stadium le costó mucho llegar a la portería de Jesús Lastra, y el Industrial en la segunda parte aprovechó sus oportunidades. Saltaba el equipo de Lucho Valera con Rafa de Diego, Fran Monparler, Hugo, Víctor, Ciarrochi, Omar, Wisi, Raúl, Uría, Ito y Nahuel. Era el 11 elegido por el entrenador avilesino para intentar conseguir esa primera victoria que se resiste tras 5 partidos en el estreno en categoría nacional en la tercera división asturiana. Enfrente al Gijón Industrial, que tampoco había ganado esta temporada, y cosechó su primera victoria ante los avilesinos. Los dos capitanes, Peláez y Wisi, con el trío arbitral, partido a puerta cerrada, lamentablemente, minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, y arrancaba el partido, una primera parte muy pareja, muy táctica, donde se veía que los dos equipos jugaban mucho en este partido. Empezó mejor el Indus, con este lanzamiento de falta de Peláez, que Rafa de Diego despejaba bien a córner. Lo intentaba nuevamente el Indus, con ese disparo desde fuera del área, y ahora va a ser Naya el que pinche perfectamente el balón, busca el disparo, pero sin problemas para Rafa de Diego. Intentaba la contra el Indus, por medio de Ferre, que cede atrás para el remate alto de Iván. El Avilés Stadium intentaba estirarse y el capitán Wisi lo iba a intentar tras esta buena cabalgada, el disparo y en dos, y Jesús Lastra despeja para que un defensa despeje a saque de banda, y Monpa busca el centro y Wisi cabecea a las manos de Jesús Lastra. Arrancaba la segunda parte y en medio a empezar el Indus, poniendo en apuros la portería de Rafa de Diego. Primero con este lanzamiento de falta de Peláez, que se va muy cerca del poste izquierdo de la portería de Rafa de Diego. Tras esta pérdida de balón, va a tener una ocasión muy clara el Gijón Industrial. Tras la jugada de Iván, se la cede a Naya, y el remate del delantero gijonés se va fuera tras taparle bien Rafa de Diego. Volvía a intentarlo el Indus, y el remate de Iván se va desviado tras el centro desde la derecha. Volvía el Indus a atacar y aquí Rafa de Diego desviaba el disparo de Iván. Nuevamente por la parte derecha llega Iván y paradón de Rafa de Diego, que evitaba el primer tanto del partido al mantenerse de pie con la pierna. Desbarataba el primer tanto del Gijón Industrial. Estadio le costaba mucho llegar al área rival. Uría lo intentaba desde lejos sin problemas para Jesús Lastra. Y en el minuto 73, tras este envío hacia Naya, se gira y le dejan girar a Naya, busca el disparo, Rafa de Diego despeja en corto e Iván se adelanta a Víctor para hacer el primer tanto del partido. Bueno, no vuelta repetido, como Naya tiene espacio para girarse y busca el disparo, Rafa despeja como puede y Iván se adelanta a Víctor para hacer el primer tanto del partido. Intentó reaccionar el Avilés Stadium. Ciarrochi desde lejos buscaba el disparo, pero se iba demasiado alto. Tras esta cabalgada de Guille Vigil, cede para Josu, que no ve a Ciarrochi totalmente solo a la derecha, y busca el disparo a las manos de Jesús Lastra. Y ya en la última jugada del partido, con el Stadium sumado al ataque, mal despeje de Monpa y el rechace le llega a Naya, que cede ahí que lo alegre y hace el 2-0 definitivo. Fue la última jugada del partido, ya que tras sacar de medio pitaba al final del partido el colegiado. Bueno, el 90 repetido, como ya el cansancio hizo mella en los jugadores estadounistas, y que la alegre hacía el 2-0 definitivo. Y como digo, finalizado el partido tras sacar de medio, nueva derrota del Avilés Stadium, un punto en 5 jornadas disputadas,
penúltimo del grupo A. Y el próximo sábado vuelve el fútbol al Muro de Zaro y nos visita pues uno de los gallitos de la categoría, el Unión Deportiva Llanera. El sábado, 4 menos cuarto de la tarde, si esa puerta cerrada, podrán verlo en directo a través del canal de YouTube del Avilés Stadium.